el valor agregado que tiene este nuevo gobierno como tal? Bueno, dentro de los empalmes se hizo un proceso de línea base como para saber cómo operaba el EPA, cómo operaba, por ejemplo, ciertas dependencias. Y recordemos que el medio ambiente es muy transversal, toca todo. Entonces, lo que se vienen son inversiones en limpia de caños, en aplicación de estudios. Ya la ciudad está sobreestudiada. Entonces, ahora la recomendación es invertir en temas de medio ambiente, invertir en educación ambiental, invertir en cultura ambiental. Y eso va a ser un proceso silencioso, pero que dará los resultados en los próximos años. ¿La nueva cara que va a tener el IPCC en este nuevo gobierno? Bueno, va a ser la cara de los ciudadanos y las ciudadanas de Cartagena. Queremos que sea un instituto incluyente, abierto a la diversidad, participativo, activo, lleno de vida, de creatividad, de amor, de pasión. ¿Y cuál es el mayor reto del IPCC durante este periodo? Te puedo hablar del reto personal, porque como no he llegado a la institución, no lo sé. Pero bueno, hay algo que la ciudadanía, cuando me ha abordado, me ha venido insistiendo repetitivamente, y es recuperar la confianza, ¿no? Y sentir que el instituto de verdad es incluyente.